Yo pensé que este 2024 iba a ser el año mío, pero he iniciado peor que el año pasado. Vea que esta es la fecha que yo no he podido conseguir los útiles para pa Cortico. Y ese pelado se levante todo tarde durmiendo ahí. ¡Cortico! ¡Cortico! ¿Sabes que le está acostado o va a achicar el bote? ¡Cortico! ¡Cortico! No me lo vas a hacer gritar, Cortico. No, para que me compre eso útil. La cuadra no está ahí para que vos te manejas durmiendo. ¿Sabes que Menejito está ahí? Ahí debe estar. ¡El Menejito! Me llama así tan desaforadamente. Demetrio, ¿tú por qué me llamas así, Demetrio, hombre? No, que voy contigo que lo llamo. ¿Vos me llamas así? Oye, pero cálmese, mi papá me llama así y yo no le digo nada. Porque vos sos el hijo de él. Yo soy hijo tuyo. ¿Por qué es que me llamas así tan desaforado? ¿Sos el más chiquito? No. Y es que sale loco como eres un hombre. Te he dicho que no me llamas de esa forma así tan despiadada, tan fea. Te he dicho que el nombre mío es bíblico. ¿Por qué te llamas así? ¡Está igualado! ¡Usted también! ¿Cuándo usted se ha parado? Usted en cualquier rato le va a un infarto. ¡No, que usted tiene la culpa! ¿Y por qué lo estoy llamando y cuándo quiere contestar? ¿Cómo es que me vas a llamar así? Hombre, yo no vengo a escuchar aquí con usted, hombre. Vengo que me haga un favor grandísimo. ¡De una merceta de genio! ¡Ay, Dios mío! Vengo que me haga un favor, hermano. ¿Qué juez? Présteme 60 mil pesos para comprarle los útiles a Cortico. ¡60 mil pesos no tengo! ¿Ah? De 60 mil pesos no tengo. Cuando yo la parte de mi negocio era el día de la presteca a los príncipes que supuestamente que está quebrado. Porque el mercado ese día, que no lo pagó. Que tampoco es lo que lo mandó usted. Escúcheme una cosa. Présteme los 60 mil pesos, que ahí sea con un día de trabajo le pago. ¿Tú tienes por usar un colino allá? Sí, yo tengo una isla para usar allá, pero yo le puedo conseguir unos 30 mil pesos porque no tengo más plata. No me consiga los vecinos que son para mi útil escolar. El negocio lo tengo con tu papá, no con vos. Quédate callado contigo. Siempre te dañan las cosas. Me tenés el corazón ardido. Por llamarme así. Ay, Dios mío. Has creído que yo soy algún perro. Ya, pues, vecino. Es que el nombre, en la forma, el nombre es el mío, no el tuyo. Me tenés ardido. Va aquí 30 mil pesos, si le sirve, los coge, si no, me los vuelve. Ya sabes que el martes lo doy la otra mitad. ¿El martes? Claro, el martes lo doy los otros 50. ¿Pero lo pago con trabajo o qué? Por eso, con la rosería en la finca. ¿El martes? El martes. Es más, te lo espero temprano, cuidado, te van a llegar aquí una cosa con alguna vaina. Haga un lunch, un tapo de boca chico en ton seco. No me exija tampoco, lo que tenga se lo doy. Tú tienes que atenderme bien. Eso después, ahí miramos. Yo te digo, aquí hay 30 mil. Para 30 mil pesos, pero eso no alcanza para mi útil escolar. No, para demasiado, para que nos preste el resto, para ajustar. Ah, bueno, sí. Vamos, pues. Uy, me se alegra. ¿Cómo va, mijo? ¿Cómo va la cosa? Aquí vea, molando este machetico, hombre. Buenas tardes, señor Marcial. Vea, ve. ¿Usted no ve que yo estoy hablando con su papá? No, yo lo estoy saludando. No puede ser malo que el pelado lo salude. Bueno, buenas tardes, señor. ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios. Señor Marcial, bájale un poquito con los machetes ahí. ¿Y qué pasó? Venga, que me haga un favor, me preste 60 mil pesos para yo comprarle los útiles a Cortico. Vea, ve. Yo no tengo plata. Hombre, présteme lo que dice con trabajo. Le dije que no tengo plata, señor. Tengo miserables 30 mil pesos. ¿Y son para qué? Para utilizarlo en una rosería que tengo por ahí. Pero si usted me va a trabajar por esos 30 mil pesos, se los doy. De lo contrario, no puedo. Marcial, ¿cómo soy yo bueno para tirar machete?
¿Usted es bueno para tirar machete? Déjeme los 30 mil porque es bueno y con trabajo no le pago eso, hombre. Oiga. Méteme los 30 mil pesos, hermano. No, pero no me. Para que pararme con ese pelado. ¿Y usted me viene rodeando para cobrar los 30 mil pesos? Los oiga, no se meta en charla de los mayores. Escúcheme, Marcial. ¿Qué pasó? Voy yo y va contigo de ñapa. ¿Cómo así? Para trabajar ese día. Vea, ve, le voy a decir una cosa muy, pero muy clara. Si se comprometen conmigo, me cumplen porque me cumplen. Porque mi plata yo no la dejo perder. Hombre, hágale, Marcial, hombre. Usted es una persona seria. La seriedad mía está aquí en la cintura. Ah, es que la cintura es la responsabilidad del hombre. Dígame si me va a hacer favor o no, si no, para yo buscar otra persona. De todas maneras, póngale cuidado. Voy a hacer compromiso con usted porque necesito rozar ese monte para que no se me suba más. Porque yo lo que necesito es salir de eso rápido. Pero sí, hombre, no me preocupe, hombre. Me cumple. Hombre, hágale, Marcial, ahí tiene, dale. Póngale cuidado, dale. ¿Viendo? Véale, míreme. Sí. A mí me gusta que el tipo, cuando yo esté haciendo compromiso, me mire la cara. Bueno, hágale, Marcial, que yo le... ¿Cuándo es que hay que ir a Rosales? El martes. ¿El martes? El bueno, martes. Marte a primera hora. No se vaya a comprometer con otra persona para que no vamos a salir con problemas. No, no, dale, que no le cumplimos. ¿Qué es lo que le dijo? Hombre, que martes venimos. No, venga, acláreme esto una vez para que no me hagas quedar mal. Hombre, martes venimos. Haga un buen lonche. El lonche. Chicharo pisado ahí. Chicharo pisado. Vea, sí. Le voy a guardar pollo frito con banano. Listo. Buena agua panelita. De 30, 40, 50, 60 mil pesos. Pero yo no escuché como que el señor Marcial dijo que le vamos a trabajar en martes. ¿Y tú no crees, sabes, que nosotros los comprometimos con el señor Menegildo? Ahí la trabaja en martes también. No, pues uno lo traemos por la mañana y otro por la tarde, no es problema. Ay, yo no valía así. No sea. Te preocupes, que es para vos que estoy buscando la mañana y te pones con mal agüero. No, puedes guardar ahí. Yo he visto cosas raras en el San Juan y el Baudón, que está llena de encanto. Sí, porque me pague mi trabajo una vez para decir, no son esas pinquitas que tengo ahí. La cultura del Chocó. Voy con Demetrio. Pues quedamos. Que a las 7 nos íbamos para el monte. Para que me cumpla con lo que vamos a hacer para que no haya problema. ¿Portico? Sí, papá. ¿Hacerle porque acá tenemos un compromiso? Sí. Ahí andamos ahí primero. ¿Cómo es que andamos ahí primero? Yo tengo un compromiso con dos señores, ¿eh? Con el Mejito y Marcial. Demetrio. Ya, usted se está enamorando, hombre. ¿Qué pasó? Para el día de trabajo. Y ya no íbamos para allá. Ah, bueno, ¿cómo pues? ¿Cómo así que van para allá? ¿Y entonces el trabajo mío qué? La plata mía también vale. Yo les di mi plata. Además, usted dijo que él iba a ñapa. De mi plata, como vale, entonces nos vamos a hacer trabajo mío. No puedo meterme un compromiso con el Menegildo. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo? No, espérese un momento, ¿cómo resolver esto aquí bien? Contigo, cuando trabaja a Marcelo, yo le trabajo a Menegildo. ¿Cuál? No, señor. ¿Cuál? No, señor. Esa es la que podemos. A mí, si me la haya trabajado, me van a trabajar completo. A mí también me van a trabajar los dos. Es más, porque usted dijo que él iba a ñapa. Entonces, o vamos a trabajar todos de una vez, o no sé cómo van a hacer. No sé, el día de mi trabajo me lo pagan. La mía también, carajo. No sé cómo van a hacer. La mía también. Y no se asuste. No se asuste. Que mi día de trabajo me lo pagan completo. Vale. No te escondas detrás de ti. Bueno, aquí me tocó dos libras de arroz. Espera un momentico, espera un momentico. Vea, yo aquí le hice güey, pollo frito y aguapanela. Entonces, pónganse las pilas. No te escondas detrás de tu papá, que va a tener cara de bellaco también igual a tu papá. Espera un momentico, Marcial, hombre. ¿Qué tenés que resolver de la mejor manera. ¿Y cómo es? ¿Cómo lo va a resolver? ¿Cómo lo va a resolver? Pues digo, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Ah? Yo no trabajo todo hoy para ese pan de Menegildo. Bueno, pongan ustedes dos acuerdos y nosotros le vamos a trabajar uno de los dos. ¿Cómo así? A nosotros nos sale las manos. ¿Cómo así? No pienses que voy a tener dolido. Me tenés dolido. Esto es que lo que vamos a hacer, porque estamos perdiendo el tiempo aquí. Lo que vamos a hacer es que van a ir a trabajar. Van a ir a trabajar. ¿Pero a dónde? Me van a ir a trabajar a mí. ¿Por qué este va a ñapa? De Menegildo, entonces. Muévanse. No, vamos a trabajar, vamos a traer la mía, que la mía es pequeña. Es la mía. No soy yo, ¿cómo la va a colocar? No, yo no sé. ¿Cómo la va a colocar? No, yo no sé. En vez de pelear, nosotros ya peleamos es con ellos. Que eran los faltosos. Habla como un hombre. Resolvemos el problema aquí ahora. Así como lo quitaste también ese día ya. Hombre, la solución del problema es... ¿Cuál es? Que vayamos a trabajar hoy, después el pan de él, pan de usted. ¿Cómo así? Todos de una vez, vamos. No, ¿cómo que todos de una vez? ¡Defíname en eso! Ay, Dios mío. Me tenés ardido con... Por llamarme de esa forma así tan ultrajada. Oiga, qué muchachito ese tan irresponsable. Hombre, espera un momento, con medio de la cantaleta. Yo usted para mujer para estar con una cantaleta, hombre. No es de mujer. Sino que es de la responsabilidad. Resolvamos esa vaina aquí una vez, hermano. Yo sé que tengo compromiso con los dos. Pero aquí se cruzó el trabajo nosotros
Yo no escuché bien cuando el menejito me dijo que era el martes. Pero ¿cómo se va a comprometer primero conmigo y después se va a comprometer con el menejito? No escuchó que íbamos a trabajar, pero sí escuchó la cantidad de plata que tenía. Los 30 mil pesos claritos sí lo escuché que los tenía. Eso era para mis útiles, cobarde. Bueno, contigo, ¿qué decir pues algo, hombre? Papá, no estoy diciendo que vayamos a trabajar en el menejito. Entonces trajémosle mañana uno y pasado mañana el otro. ¿Cómo así? Porque ya está yo desembolatado aquí ya. No se ha embolatado nada. Porque si me voy con él, usted se va a enojar. Si me voy con usted, se enoja él. Yo lo estoy planificando la otra cosa para después. Entonces para trabajar medio día ante mí, medio día ante el señor. No, yo necesito mi día entero. Mi día entero lo necesito. Yo también necesito el día mío, también necesito entero. Ay, Dios mío. Mi plata estaba completa. Mi plata estaba completa. Mi día es completo también. No te escondas detrás de la mata. Usted resuelva, que yo también necesito. El día no me voy a coger aquí, no estoy ya a mi finca. Ey, esta comida está enfriando. Movámonos que esta comida está enfriando. ¡Ya también está enfriando usted! ¡Hablen! Contigo, ¿qué hacemos? Vámonos para el pan de uno, vamos. Bueno. Pero entonces tenemos que irnos para el menejito porque fue que primero nos dio la plata. La plata era camino, camino. Bueno, vea, aquí no me gusta hacer favores así porque vea, el día que necesitan la plata uno se compromete y después salen con un chorreo. ¿Qué es eso? ¿Ah? Son irresponsables y bellacos. Se tenía que decir. Aprieten cadera, que lo que se viene es gozadera.